Hola, hola, ¿cómo están? Nueva edición en 30 minutos de noticias. Arrancamos la semana laboral y también arranca el mes. Va, en realidad arrancó en el día de ayer. Hoy es lunes 2 de septiembre y vamos a abrir la ventana para conocer cómo está el clima en el día de hoy. Jornada atípica, la verdad, porque los días anteriores estuvieron bastante frío. Si bien el viento está todavía en nuestra ciudad, la temperatura actual es de 27 grados. Va a llegar a subir hasta la máxima de 30, 31 grados o inclusive 32. Tenemos un poquito de viento, está parcialmente nublado y se puede divisar un poquito el cielo. Así que bueno, esta es la temperatura actual de 27 grados. Ahora sí, momento de los titulares que ampliaremos enseguida. Desfile de aniversario. Conocemos detalles sobre el desfile y acto ceremonial que tendrá nuestra ciudad con el motivo de festejar el aniversario número 112. Cuidado con el fuego. Bomberos voluntarios nos cuentan información sobre los recaudos que hay que tener de cara a la semana debido al alto riesgo de incendio. Además, nos contaron sobre un incendio que hubo anoche en nuestra ciudad. Agenda deportiva. ¿Qué pasó en la materia deportiva en nuestra ciudad y con los representantes de nuestra ciudad? Con Belgrano, Atlético, Cajú y con Marcelo Ciarrochi en el TC2000. En el día de hoy estuvimos conversando con un bombero voluntario de nuestra ciudad, quien es Alejandro Castro, que nos explicó un poquito sobre los recaudos, cuáles son las maneras de prevenir los incendios, qué hay que hacer y qué no, y esto fue lo que nos comunicó. Bueno, sí, nosotros siempre bajamos las placas para hacer lo que es la prevención de incendio y bueno, aconsejarle a la gente que en esta época está totalmente prohibido prender fuego, cualquier cosa, basura, lo que sea. Y bueno, más que todo decirle que bueno, que en esta época no prendan fuego porque estamos en un riesgo extremo de incendio. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, cuáles son esos pasos a seguir para tener en cuenta? Sí, más que todo en las casas y bueno, quemar basura, esas cosas, porque hay mucha gente que quema basura, quema ramas, sería eso. Y bueno, y más en la parte de la zona de los campos, bueno, siempre le aconsejamos a los productores que traten de no quemar, porque también sabe pasar que queman, más en esta época. Bueno, ¿esta semana hay riesgo de que siga así como ha pasado en estos días, más con el incendio que hubo anoche aquí en nuestra ciudad? Sí, esta semana va a ser extremo el riesgo, va a estar complicado toda la semana, inclusive ahora hay un incendio grande en el Durazno, se está quemando un pinar y bueno, está trabajando toda la Regional 7 en el incendio ese. Pero sí, esta semana sí, va a ser muy, muy complicado. Entonces la gente tiene que tener más precaución que nunca en esta semana. Sí, mucho más precaución y más en esta época, así que aconsejarles que no prendan fuego, nada. La información sobre el incendio de anoche que estuvo en el basural, ¿cómo fue? Sí, a nosotros nos entró un llamado de la gente que pasaba por la ruta y bueno, nosotros nos llegamos ahí al lugar del incendio y bueno, estaba prendido fuego todo lo que es ramerío, podas, que estaba acumulado ahí. Nosotros estuvimos trabajando hasta la 1:00 de la madrugada. Estuvimos con una pesada y una liviana, haciendo prevención. O sea que se solucionó rápido el asunto. Sí. Quedó fuego prendido, pero bueno, gracias a Dios se pudo consumir todo lo que se estaba prendiendo, así que bueno, no hubo riesgo de propagación, nada. Retomamos la información y lo hacemos con la información que respecta sobre el aniversario del Día del Pueblo que se nos avecina pronto, que es el 12 de septiembre. Para ello estuvimos conversando con Alejandra Mancilla, quien trabaja en la Estación Cultural y nos contó lo siguiente sobre cómo va a ser, dónde va a ser, qué son las actividades y esto es lo que conseguimos. Bueno, como vos decías, ya el próximo 12 de septiembre vamos a conmemorar el 112 aniversario de la Fundación de la Ciudad del Más Fuerte. Ya tenemos un horario, un orden de las actividades de ese día. Vamos a arrancar a las 9:30 de la mañana con suma puntualidad en la iglesia para hacer la entrega, la ofrenda floral que hacemos todos los años al fundador y posteriormente hacer el Te Deum.
que lo va a oficiar, por supuesto, el párroco de nuestra comunidad. A las 10 horas está citada ya todas las instituciones para comenzar con el acto protocolar, ¿sí? En el sector del palco, que va a estar como siempre en la intersección de la calle Tucumán y Avenida San Martín, ¿sí? 10 horas es el acto, así que aproximadamente 10:30 va a comenzar oficialmente lo que es el desfile de las instituciones y las fuerzas vivas de la ciudad de Almafuerte. Bien, ¿las mismas instituciones de siempre van a participar o hay alguna nueva en especial? Mira, todas las instituciones, la verdad que la mayoría han confirmado, ha habido algunos grupos nuevos, sobre todo de algunas actividades deportivas que se han sumado a la ciudad y que han ya avisado y han confirmado su asistencia para el desfile, así que, pero en líneas generales, incluso ya con todas las instituciones con las que nos hemos comunicado, les hemos comentado que la dinámica es más o menos la misma que hemos utilizado los años anteriores. Una vez finalizado el desfile, ¿hay algún almuerzo a continuación o tienen previsto algo? Bueno, nosotros desde el municipio estamos acompañando una iniciativa del Centro Tradicionalista que va a organizar ese mismo día un almuerzo criollo en el predio de esta institución, con una tarjeta, creo que hay con una capacidad limitada, y va a haber algunos espectáculos artísticos, todos artistas de la ciudad que van a estar acompañando, bueno, esa especie de festejo en ese espacio. Ahora retomamos la información con una información policial que respecta al secuestro de una motocicleta. El viernes pasado hubo un secuestro de una moto en un control policial y compartimos el parte de información del departamental de Tercero Arriba. A las 16:15 horas del pasado viernes, en la calle Tucumán y esquina de Alberdi, se controla una motocicleta marca Honda, 110 centímetros cúbicos, sin dominio, conducida por un joven de 18 años de edad, sin el casco protector y sin la documentación correspondiente. Por todo lo expuesto y ante la infracción al artículo 111 del Código de Convivencia de la provincia, se procede a su secuestro y al traslado a la sede policial. Ahora vamos con una información de un simulacro que va a haber en la central nuclear de Embalse en estos próximos días. El 6 de septiembre se realizará el ejercicio de aplicación del plan de emergencias de la central nuclear de Embalse. La Autoridad Regulatoria Nuclear y Núcleo Eléctrica Argentina, que es una entidad responsable de la operación de las centrales nucleares, coordinan la realización del ejercicio de aplicación del plan de emergencias de la central nuclear, que se llevará a cabo el próximo viernes 6 de septiembre del 2024, de 8 a 14 horas, en la ciudad de Embalse y localidades cercanas. Participarán también las organizaciones de respuestas que intervienen ante emergencias y la población aledaña a la central nuclear. El objetivo es claro y es ejercitar la coordinación y entrenamiento del personal, las organizaciones de respuesta y la práctica de las medidas de protección para la población que se encuentre dentro de los 10 kilómetros de alrededor de nuestra central. El simulacro se desarrollará en las localidades de Embalse, La Cruz, Villa del Dique, Villa Rumipal, Villa Quillinzo, San Ignacio y La Segunda Usina, en la provincia de Córdoba, con la participación de la población local y las organizaciones de respuestas locales. En la localidad de Almafuerte se conformará el Centro Operativo de Emergencia Nuclear, el COEN, y también participarán del simulacro Gendarmería Nacional de Argentina, Policía de la Provincia de Córdoba, Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, el Ejército Argentino, la Policía Federal Argentina y la Fuerza Argentina. Estamos rodeados de energía eléctrica. Pero, ¿de dónde viene la energía que consumimos? Son las centrales de generación las que producen la energía para nuestros hogares, comercios e industrias. En Córdoba, contamos con dos de gran trascendencia como lo son la central nuclear Embalse y la central hidroeléctrica Río Grande, con una potencia de 683 y 750 megavatios respectivamente. Ambas son aportantes al sistema argentino de interconexión, brindando energía limpia para nuestro territorio nacional. También en la provincia de Córdoba disponemos de otras centrales hidroeléctricas más pequeñas, centrales térmicas y de energías delivery que aportan al sistema provincial. Es gracias a la tarea que desarrollan los trabajadores y trabajadoras lo que permite que se cumplan las demandas de energía que tienen nuestros pueblos y ciudades. Generar energía es un trabajo fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y nos enorgullece ser parte de eso.
próximo 21 de septiembre, a partir de las 22 horas, se realizará un baile popular para festejar la llegada de la primavera con la animación del dúo musical Los Amigos para la Fiesta. El valor de la entrada es de 2.000 pesos y además con el ticket de la entrada se les entregará un número en el cual participarán del sorteo de premios sorpresas y durante el transcurso de la noche se sorteará el número de bono contribución que se encuentra a la venta en la oficina del Centro de Jubilados o se puede solicitar a alguno de los colaboradores del centro, los cuales tienen un costo de 1.000 pesos, cuyo premio es el voucher a la gran fiesta del abuelazo en Merlo, en la provincia de San Luis. Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré. Millennium Comfort, en sus dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306, tiene una amplia línea de amoblamiento, diseño y confort. Electrodomésticos, venta de artículos del hogar, bicicletas, televisores. Ahora incorporamos la línea iPhone en teléfonos celulares. Venta de colchones, sillones, juegos de comedor y amoblamientos. Consulta por facilidades de pago y financiación. Millennium Comfort. Te esperamos en nuestras dos direcciones, Pedro Semolina 885 y Corrientes 306. Segundo bloque en 30 minutos de noticias y volvemos a la información con Natalí Ceballos, quien forma parte del cuerpo técnico de los bomberos y nos contó un poco sobre una olimpiada bomberil que van a efectuar en un par de días en Vialet Macé. ¿Cuántas categorías tienen? ¿Quiénes van a participar? ¿Y si es de carácter competitivo o no? Las olimpiadas bomberiles se realizan en Vialet Macé, en el Centro de Capacitación de Bomberos de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Este evento es a nivel provincial. ¿Cómo se organiza una olimpiada bomberil, por ejemplo, y qué tipos de pruebas hay en ellas? Consiste en pasar por 4 postas. Uh-huh. Las postas se identifican de acuerdo a la labor que nosotros hacemos en bomberos voluntarios. Sí. Subimos escaleras, 50 escaleras, con una línea. Uh-huh. En el hombro. Después tenemos, una vez que subimos a la escalera, hacemos la estibada de la línea, vendría a ser levantar una línea. Uh-huh. Esos 50 metros, bajamos la escalera, pasamos el poste al próximo compañero, que está en un yunque, que viene a ser como si fuera una masa, que va pegándole. Bien. Como si fuera que abriera. Uh-huh. Una puerta, por decirte un ejemplo. Uh-huh. Termina, tiene un recorrido ese yunque, termina esa posta y de ahí pasa... Hola, y ahí pasa a la próxima posta, que es un compañero que va a hacer zigzag y con una línea que está cargada con 7 kilos. Uh-huh. Tiene que pasar por unas puertas y darle un blanco. Bien. De ahí pasa la posta al próximo compañero. Ese compañero hace el recorrido con la víctima. ¿Sí? Levanta una víctima que pesa 75 kilos. Bien. Es un muñeco. Uh-huh. Y camina para atrás. O sea, tiene que hacer un tramo, un recorrido de 25 metros. Buenísimo. En eso consisten las postas. Bien. ¿Y qué habilidades específicas se ponen a prueba en estas competencias, por ejemplo? Las habilidades estas, lo que estaba comentando, ¿no? O sea, de acuerdo a la labor que nosotros tenemos en bomberos voluntarios. Uh-huh. Son como destrezas que nosotros hacemos dentro de la labor diaria que nosotros nos desempeñamos. Bien. ¿Y cuántos bomberos más o menos van a participar, suelen estar involucrados en estos tipos de eventos? Acá en Los Fuertes somos 9 bomberos. Bien. Sí. Se dividen en categorías. Uh-huh. Tenemos grupal mixto, grupal masculino, grupal femenino. Y tenemos individual masculino e individual femenino. Bien. Sí. Nosotros presentamos un grupal mixto, 2 grupales mixtos, un grupal masculino, un grupal femenino y presentamos un individual femenino esta vez. Perfecto. Y aproximadamente de toda la provincia son unos 500 bomberos más o menos que participan. Ah, una gran, de toda la provincia, ¿no? Una gran concurrencia, sí. Sí, sí. ¿Y los bomberos? De acuerdo a las...
perdón. No, sí, disculpa, seguí. Te iba a comentar que de acuerdo a las calificaciones que tiene cada posta, vendría a ser por tiempo, queda clasificado para las nacionales que se hacen este año en Tucumán. Ah, o sea que, perfecto, es un carácter competitivo también. Es competitivo. Claro, bien, no es solamente de ir y es formativo, es competitivo, bien. Competitivo. Perfecto. ¿Me podés repetir cuándo va a ser esto y en dónde? Esto va a ser el 13, 14 y 15 de septiembre en Viale Mace. Bien, perfecto. ¿Horario todavía? Viale Mace está el centro de capacitación. Bien. Y bueno, ¿los bomberos de nuestra ciudad ya han participado en esto o no? Hace muchísimos años sí participaron bomberos, pero no era tanta de movida, era más tranqui. Claro. Y después, el anteaño participé yo con un grupo de la regional, y junto a Tancacha armamos un grupo regional. Y después, el año siguiente, bueno, desde el año pasado, ahí sí participó el cuartel con 6 bomberos, que en esa competencia quedó Victoria Testa y quedé yo para las nacionales. En las nacionales participamos de un encuentro, de un equipo femenino, que quedamos cuartas a nivel nacional. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, Natalie, no te quiero robar más tiempo, así que muchísimas gracias por el espacio y por habernos dado tu tiempo. Por favor, muchas gracias. Seguimos con más información y lo hacemos de la mano de la agenda deportiva. ¿Qué pasó con Atlético, Belgrano, Cajú, con el piloto de nuestra ciudad, Marcelo Ciarrochi? A continuación. Agenda deportiva. Iniciamos la agenda con el básquet y este pasado viernes, Cajú disputó la tercera fecha del torneo clausura en la ciudad de Río Tercero antes de entrar a Argentino. La categoría U15 logró ganar 60-52 y la primera división lamentablemente cayó 64-58. Luego, para el sábado, la categoría U13 perdió 70-62, la U17 ganó 63-59 y la U19 perdió 76-72. Nos vamos al fútbol y Sportivo Belgrano volvió a ganar en el torneo clausura y esta vez lo hizo 2-1 como visitante ante Belgrano Fútbol Club de Berrotarán y esto los deja en el puesto número 9 en la tabla de posiciones y también los aleja un poco más de la zona baja de la tabla anual. Cambiamos de división y Atlético El Mafuerte volvió a ganar y esta oportunidad lo hizo con muchísima contundencia al ganar 3-0 como locales ante Vecinos Unidos de Río Tercero en lo que fue la novena fecha de la zona de ascenso. Y al haber ganado, los aleja un poco más en la tabla de posiciones, quedando como únicos punteros con una diferencia de 5 puntos con respecto al segundo, que justamente también es Vecinos Unidos de Río Tercero. Y finalizamos con el TC2000, ya que se corrió la séptima fecha del TC en Concordia y Leonel Pernia volvió a ganar una final más, la tercera concretamente y la número 36 en la categoría. Completaron el podio de Amán Fineschi y Thiago Pernia. Y un poco más por debajo y en la quinta posición quedó Marcelo Ciarrochi con su Toyota Corolla. Y tras esta carrera, el piloto de nuestra ciudad está noveno con 75 puntos en la tabla anual del campeonato. Y anexando la información de la agenda deportiva, ayer, domingo, se disputó una nueva fecha del torneo Apertura 2024 de rugby y los murciélagos de Alma Fuerte recibieron en el Parque 3 de Febrero a Carpinteros de Villa General Belgrano y el resultado lamentablemente no fue el esperado ya que el conjunto de nuestra ciudad cayó 35-12. Los tries del equipo almafuertense fueron convertidos por dos jugadores, uno por Cristian Zulca y el otro Lautaro Medina, a lo que se sumó una conversión de Leo Mundi.
continuamos con información y en esta instancia lo hacemos con información del Consejo Deliberante. Y bueno, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para informarles de los asuntos tratados y resueltos en la vigésima sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Almafuerte, con fecha del 29 de agosto de este vigente año. Se llevó a cabo en la sala de sesiones del Consejo Deliberante, de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. Se aprobó por unanimidad la ordenanza número 1925 que presenta el Departamento Ejecutivo Municipal, con asunto de autorizar el Fondo de Obras de Inversión en Servicio de Provisión de Agua Potable. También se aprobó por unanimidad la ordenanza número 1926 que presenta el Departamento Ejecutivo Municipal con asunto de autorizar una nueva pauta salarial para los empleados municipales. Y esta es una invitación que tenemos de la Peña de Sol de Mayo, que este próximo 7 de septiembre desde las 21 horas se realizará una peña con la presencia de varios artistas como Nahuen, Aspa Sumaj, Intihuasi, Cecilia Macedo, Boli Gauna, Folclorito, Aura Multiespacio Folclore, Leticia Tapias, Camperos, Norberto Chamela y Almas de mi Tierra. También estará con un valor de 1.000 pesos la entrada, así que la invitación está hecha en el centro vecinal de Barrio Parque. Y también para este próximo 12, 14 y 15 de septiembre hay una gran invitación a nuestra ciudad y en el marco del mes aniversario de nuestra ciudad invitamos a los vecinos a recorrer los distintos espacios en 3 salidas del City Tour los días 12, 14 y 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Acompañará la actividad un guía que contará sobre el valor turístico de nuestra ciudad de los distintos sitios que tenemos. También presentaremos el itinerario que será el 12 de septiembre, salida desde Casa de Tierra del Fundador, el 14 con una salida desde la Municipalidad de nuestra ciudad y el 15 salida desde el museo. Recorreremos la ciudad en colectivo pasando por sus principales puestos y plazas y cabe destacar que la entrada es libre y gratuita. Así que recordemos esta invitación que provee la Municipalidad de nuestra ciudad. Hacemos un recorrido por los primeros 6 meses de este 2024. Realizamos actividades de astroturismo, cicloturismo y la primera edición del Buena Onda Festi. Vinieron los Reyes Magos a nuestra ciudad. Junto al gobierno de la provincia, llevaremos a cabo la obra del Centro Comercial a Cielo Abierto. Realizamos la limpieza de las costas del lago Piedras Moras. Comenzamos el programa de concientización ambiental del GIRSU a la comunidad. Hicimos poda correctiva en toda la ciudad. Disfrutamos muchos eventos deportivos en nuestra ciudad. Maratón de aguas abiertas, sub, kayakeada, triatlón, OCR, atletismo, rally. Seguimos cumpliendo sueños con más viviendas y la entrega de las escrituras del loteo municipal Leandro N. Alem. En salud, trabajamos en el calendario de vacunación y realizamos, junto a profesionales de la ciudad, una jornada de concientización fonobiológica. Recuperamos, mantuvimos y mejoramos espacios públicos. Abordamos con diálogo y fortalecimiento actividades de la Sala Cuna, el Área Local de Niñez y Adolescencia, la RAC y el equipo interdisciplinario. Hicimos un taller de orientación vocacional y charlas sobre adicciones y prevención con las instituciones deportivas. Celebramos la vida y el respeto del adulto mayor. Y trabajamos por la educación y la inclusión. El 11 de marzo se agregó al calendario histórico de Almafuerte, porque se anunció la sentencia favorable con el Enosa. Luego, en la visita del gobernador a nuestra ciudad, comunicó la concreción de la obra de cloacas. Seguimos honrando a nuestros héroes de Malvinas. Nos deleitamos con Pururú, música de películas, Misa Criolla, Semana Santa, Peñas Barriales y el ciclo Encuentros en el Andén con intervenciones artísticas. Llevamos adelante la campaña de vacunación antirrábica, trabajos de mitigación del dengue y creamos una nueva web para estar más cerca de los vecinos. ¡Juntos podemos más! Almafuerte, Gobierno de la Ciudad. ICEL, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser, frío o calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez.
Estamos llegando al final del programa, pero antes y como es costumbre, vamos con la información de cereales y oleaginosas en el mercado de Rosario. La soja hoy cerró con una cotización de 295 mil pesos la tonelada, el maíz a 165 mil, el sorgo en esta instancia está sin cotización y el trigo cerró a 223 mil pesos la tonelada. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El pronóstico extendido en el día de hoy, como se lo había anticipado al principio del programa, no va a pasar más de 32 grados, una jornada bastante atípica para el inicio del mes. Ya para mañana martes tendremos una mínima de 5 grados y una máxima de 21, bajará la temperatura y estará parcialmente nublado. Y para el miércoles 4 de septiembre una mínima similar, 3 grados y una máxima de 22 grados a pleno sol. Farmacias de turno en nuestra ciudad. Hoy está de turno y hasta mañana, Farmacia Péntate 2 en Avenida Vélez Sarsfield y Mendoza. Y desde mañana hasta el miércoles estará de turno Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Ahora sí, esto es todo por hoy, pero no se vayan que a continuación de nuestro programa sigue Contacto Agroindustrial. Muchísimas gracias por la atención, hasta luego. Se duerme hoy, no se hace, se es nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas. No ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar. Siento un amarillo que se me reparece a dos. De maníaco, no es de paranoico. Algo que me dice que no tenerte es un horror. Creo que te extraño. Tengo que tratar de reaccionar.